Unas semanas, cuatro trabajadores han perdido la vida en estas obras de construcción ante esta situación. Las autoridades realizarán una nueva inspección y, de ser necesario, se aplicarán las sanciones correspondientes. El problema es que hasta que no ocurren las tragedias es cuando se ponen las pilas. En menos de tres meses han muerto cuatro trabajadores en las obras de construcción de una plaza comercial en el municipio de San Pedro. El primer incidente donde murió Walter Ramos ocurrió el pasado 6 de marzo. En ese momento, la Secretaría del Trabajo realizó recomendaciones de seguridad a las empresas a cargo de la obra. Pero este jueves fallecieron José Samarripa Estrada y los primos Jaime y Mario Quiagua, sepultados por un talud. Para el director de inspección de la Secretaría del Trabajo Estatal, Miguel Gerardo Castillo, se tendría que realizar otra inspección, además de las que ya hicieron en el lugar, para determinar qué podría ocurrir con la obra y los responsables. No me quisiera adelantar hasta no hacer una inspección, ¿sí?, de campo, y en base a esa situación, a los resultados, estaríamos en posición de informar qué es lo que podemos definir para esta empresa. Solo una de las familias de deudos han recibido 10 mil pesos como primer apoyo, pero el funcionario asegura que ya se trabaja con ellos para resolver su situación. El funcionario también adelantó que podría haber sanciones hasta por 335 mil pesos, dependiendo de las fallas. En materia de seguridad y higiene, puede llevar unas sanciones de hasta 5 mil salarios mínimos, ¿sí?, por cada violación que se detecte o cada trabajador que pueda salir perjudicado de estas violaciones. Aunque ya se reunieron con el patrón de los trabajadores que representa a las empresas que realizan la obra, el funcionario dijo que no podrían proporcionar las razones sociales o los nombres de los propietarios por la investigación en curso. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.